Las elecciones en México fueron consideradas como un referéndum a los primeros 3 años de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, una prueba que el mandatario de los mexicanos parece haber superado. Cifras preliminares muestran que el partido oficialista, el Partido Revolucionario Institucional, PRI, habría obtenido mayoría en el Congreso. Y para hablar sobre este tema quiero saludar a Efraín Martínez Figueroa. Él es consultor político y estratega en campañas electorales. Bienvenido a América Entera. Señor Martínez, comienzo preguntándole, ¿usted cree que de alguna manera respira el presidente Enrique Peña Nieto con este liderazgo de su partido, el Partido Revolucionario Institucional PRI? Sin duda alguna, Enrique Peña Nieto hoy se consolida al obtener un tercio dentro de la Cámara de Diputados y alrededor de 40% con la suma de los partidos aliados como el Partido Nueva Alianza y el Partido Verde Ecologista. Esto es un gran soporte y un gran apoyo de parte del legislativo hacia el presidente. Por lo tanto, los próximos 3 años tendrá de alguna u otra manera un mayor control legislativo. Señor Martínez, no puedo dejar de preguntarle por un fenómeno que de alguna manera ha sorprendido a los mexicanos en estas elecciones y ha sido el fenómeno de Jaime Rodríguez Calderón, conocido como el Bronco, quien se presentó como una figura independiente en el estado Nuevo León. ¿Qué impresión tiene usted sobre este fenómeno político? Algunos incluso hablan de que podría convertirse más adelante no solo en un hito de la política mexicana, sino también en una figura presidencial. Tú lo acabas de mencionar, es un fenómeno político electoral inédito en la historia democrática de este país. Después de la reforma política electoral que se dio en el 2007 y las reformas posteriores, por primera vez hay un gobernador que fue candidato independiente y que obtiene resultados electorales a su favor, con una gran ventaja. Esto prácticamente es un mensaje directo a la partidocracia, que ha sido uno de los problemas que se ha presentado en nuestro país, México, en los últimos años, de ese poder que tienen los partidos sobre el electorado, y que finalmente es una muestra de que sí pueden los candidatos independientes y los ciudadanos que tienen voluntad de participar en una elección. Efectivamente, ya hay varios analistas, varios periodistas, articulistas, editorialistas que han mencionado ese escenario donde Jaime Rodríguez el Bronco pudiera ser candidato a la presidencia de la República. Eso lo veremos después de algunos años, creo en los próximos restantes 3 años. De aquí al 2018, pero yo creo que su primer compromiso sin duda alguna es resolver los problemas y responderle a cada uno de las demandas sociales de la gente, de los ciudadanos de Nuevo León. Pues quiero agradecer a Efraín Martínez Figueroa, consultor político, por habernos acompañado estos minutos el día de hoy. Muy buena tarde para usted. Muchas gracias, buenas tardes, saludos a Colombia, gracias.